A otro nivel. Hola, bienvenidos una vez más a Virtual DJ Tutoriales. Hoy en día vamos a hablar de una herramienta en muy particular o exclusiva entre los programas de DJ que solamente la tiene Virtual DJ. Ah. Bueno, estamos hablando del modo o de la opción de Soundbacks. ¿Qué es Soundbacks según el programa? Vamos a ver. Según el programa dice que Soundbacks es la opción que nos permite preparar el siguiente mix sin afectar lo que es el audio de salida, ¿ok? Esto es muy interesante porque vendría siendo como, por decir, una segunda computadora. ¡Wow! Que estamos usando. Por decirlo así, vamos a dar un ejemplo. Si yo estoy sonando, digamos que estamos en un evento y yo estoy sonando mi set chévere. Por lo consiguiente, nosotros como DJs, creo que todos sabemos, aprendemos a conocer nuestra música, nuestros archivos, ya que yendo a un evento ya vamos preparados para eso. Pero digamos que yo sigo con mi set, chévere, todo bien hasta ahora. Pero si alguien se acerca a donde mí y me trae una canción, es sumamente importante hacerla sonar, digámoslo así. Vamos a darle prioridad a esto. Tenemos que hacer sonar esa canción con la que yo estoy reproduciendo y yo la desconozco. Entonces, acá es donde nos sirve el programa Soundbacks. Verán por qué. Yo suelto la canción y al pulsar la opción de Soundbacks, vean, acá se aparece la canción que está sonando. Ahora, ¿qué significa? Yo puedo apagar este. Y la canción sigue sonando. Eso me da la oportunidad de que yo puedo analizar, ver las características de la canción, escucharla. Igualmente puedo analizar la canción nueva. Incluso la puedo hacer sonar en mis audífonos. Sí va a sonar, quede claro. Va a sonar en mis audífonos. Entonces yo tengo que buscar un punto clave. Por si acaso esta canción de acá no macha. Entonces yo puedo crear una estructura, armar una estructura musical. Puedo armar una estructura musical tanto con hack cue como scratchando. O puedo analizar, me da oportunidad empatar esas canciones entre sí. Por lo tanto, yo cuando ya me sienta listo, digamos, yo preparé, escuché esa canción, traté de macharla con esta, hice un hack cue acá. Ok, cuando llegue acá yo la voy a entrelazar con mi hack cue. Para eso es que nos sirve la opción de Soundbacks. Prácticamente aislamos los dos decks y nos da la oportunidad de preparar lo que es el mix sin que la audiencia se entere de lo que nosotros estamos realizando. Ahora, cuando ya estemos listos, ya sabemos que va a funcionar, chévere. Entonces, le quitamos la opción de Soundback. ¿Cómo se le quita la opción de Soundback? Pulsando una vez más el cuadrito y me regresa otra vez al deck A donde yo agarré la canción. Y ahora podemos continuar con la mezcla. Porque ya sabemos que sí funcionaba. Este es un ejemplo nada más, así que espero que tengan la idea de cómo usar esto. Prácticamente, Soundbacks es un aislamiento, es para evitar, es privacidad, es para ajustar, es para darnos una oportunidad, porque es mentira que nosotros conocemos todas las canciones. A mí me han tocado a veces estar mezclando, digamos, merengue y después te dan ahí, no sé, un zapateado, un rock. Y son cosas que no van, por ahí el BPM está demasiado bajo. Y es cierto, tú a la misma vez escuchas, está bien, sí escuchas el audio este y este también, pero no puedes,
No puedes parar este plato o adelantarla para saber qué oportunidad tú puedes sacarle provecho. En cambio, con Sandbags, igual tienes que darle play a la canción, lógicamente, para que suene, Sandbags actúe, pero tú necesitas primordialmente los dos decks para crear una estructura musical y poder llevar a cabo la mezcla. Es bien importante saber todo esto porque nunca sabemos cuándo lo vamos a usar. Prácticamente vamos a lucir más profesionales y aún así podemos ganar más audiencias. Prácticamente este Sandbags nos va a salvar de algunos de ellos. Espero que les haya servido de algo este video y también vamos a estar haciendo más tutoriales. Deja aquí abajo tu mensaje o tu duda que tienes para respondértelo en el próximo video que voy a estar subiendo. Una vez más, activa la campanita para recibir las notificaciones de los videos y de los aportes que voy a estar subiendo. ¡Wow!